Hola, en este tutorial te muestro cómo tocar el tema Iluminar del artista Porangui. Esta canción está en el tono de sol menor. Antes de ver las melodías más detenidamente y con el metrónomo, entendamos algo acerca de esta canción. Todo este tema se compone de tres posiciones acá en la mano izquierda. La primera posición sería esta. Este es un acorde de sol menor. Apretamos primera y tercera cuerda en el tercer traste, cuarta cuerda segundo traste y segunda cuerda primer traste. Okay. La segunda posición va a ser esta. Tocamos primera y segunda cuerda en el tercer traste, tercera cuerda, primer traste, y la cuarta cuerda se mantiene en el segundo traste. Y la tercera posición, solamente vamos a levantar el dedo índice de la tercera cuerda, primer traste, y lo dejamos abierto. Okay. Solamente mantenemos apretado primero y segunda en el tercer traste y cuarta cuerda en el segundo traste. Okay. Y volvemos a la posición inicial. El sol menor. Okay. Sobre estas posiciones en la mano izquierda vamos a hacer arpegios acá en nuestra mano derecha. Pude identificar algunos patrones de arpegios que se repiten en la mano derecha y solamente cambiamos de posición. Por ejemplo, el primer patrón sería este. Ese sería el primer patrón. Ese mismo patrón lo podemos utilizar con la siguiente posición, que sería lo mismo. Y con la siguiente posición. Y volvemos. Y ahí cambiamos a otros patrones en la mano derecha. Entonces fíjate que este primer patrón lo realizamos en dos compases. El patrón sería este. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ese mismo patrón que hice en la mano derecha lo voy a utilizar en las tres posiciones que ya vimos. Pero este patrón lo podemos variar para salir de la monotonía. Tenemos otro segundo patrón que podemos utilizar, que sería este. Okay. Este patrón por lo general lo utilizamos en la segunda y tercera posición. La primera posición va a tener otras melodías que le dan variación a toda la vuelta. Y ahora, en el proyecto de Guitar Pro que escribí para mostrarte las tablaturas y las partituras, te voy a seleccionar cuáles son los compases que llevan este patrón. Te puedes fijar de que son algunos. Y estos patrones están solamente sobre la segunda y la tercera posición que vimos anteriormente. Me parece importante aprender todo esto de los patrones para así no solamente memorizar las tablaturas, sino que entender cómo funciona la canción. Ahora veamos un tercer patrón que también se utiliza mucho al final de la canción, que sería este. Este patrón de igual manera lo vemos en dos compases, sería esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, y ese patrón lo podemos utilizar en las tres diferentes posiciones. Ahora vamos a revisar las melodías más lentamente con un metrónomo y en las partes de las melodías en las cuales utilizamos estos patrones que te acabo de mostrar, te lo voy a poner en la pantalla. Empecemos revisando la introducción, pero entendamos algo. Entendamos primero que la introducción no tiene un pulso, no tiene un metrónomo definido. Es más bien libre, para que tú lo toques a la velocidad que quieras. Pero con el propósito de mostrarte cómo sería la introducción, lo puse bajo un metrónomo y sonaría así. 1, 2, 3, 4, 1.
Esa sería la introducción. Si te fijas, en el compás 1 y 2 estamos tocando sobre la primera posición que vimos. Los compases 3 al 6 estamos tocando sobre la segunda posición. Y del compás 7 hasta el 9 o hasta el 10 tocamos la última posición. Okay, eso sería como la introducción. A partir de aquí ya empieza la parte principal de la canción. He podido identificar 4 melodías en esta canción. La primera melodía sonaría así. 1, 2, 3, 4, 1. Entonces, si pudiste darte cuenta, en toda esta primera melodía vamos a utilizar ya un patrón que vimos. Sería este. ¿Sí? También si le pones atención te darás cuenta que antes de hacer un cambio de posición, en el último compás antes del cambio, ya tocamos una nota diferente que nos anuncia la siguiente posición. Como por ejemplo, del compás 11 hasta el 14 estamos tocando sobre esta primera posición. Y eso se repite. Y aquí en la última nota del compás 14 ya apretamos la tercera cuerda 1. ¿No? Y esto nos marca el inicio de la siguiente posición. Se repite. Y en el compás 18, en la última nota también tocamos tercera cuerda 0. Y esto nos anuncia el siguiente cambio. Y para volver a empezar, hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, nos estamos anticipando a la siguiente posición al tocar en la última corchea la nota principal de la posición que se viene. Ahora revisemos el segundo patrón o la segunda melodía. Suena así. 1, 2, 3, 4, 1. Entonces, si pudiste fijarte en lo que sería la primera posición, vamos a hacer una melodía diferente. Pero en la segunda y tercera posición, vamos a hacer un patrón que ya vimos al principio. En la primera posición, vamos a hacer esto. Okay, esa va a ser la parte principal de esta melodía. Aquí estamos tocando en terceras. Tocamos segunda cuerda primer traste y cuarta cuerda segundo. Dos veces, luego tocamos abierto, tocamos una vez abierto y hacemos un martillo. ¿Ok? Y volvemos. Y aquí vamos a la siguiente posición y por eso anunciamos. La última corchea de este compás anuncia la siguiente posición. Tocamos tercera cuerda en el primer traste y ya cambiamos la posición.
Y en esta segunda posición, al igual que en la tercera posición, vamos a tocar este patrón. Pero otra variación que le puedes hacer es, al repetir esta nota, esa segunda nota la dejas durar como una negra. Y eso significa que vas a ya no tocar esta quinta corchea. ¿Ok? Sino que vas directamente a la cuarta cuerda. ¿Ok? Y en la tercera posición hacemos lo mismo que en la segunda posición. Y ahora vamos a la tercera melodía que pude identificar. Suena así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Repite. Entonces aquí, como podrás darte cuenta, en la primera posición hacemos una melodía diferente, sería esta. Aquí también estamos jugando con terceras, pero la clave está en entender cuál es la ubicación dentro del compás de esa melodía. En este caso estamos tocando en la última corchea del primer compás y nos montamos sobre el siguiente compás. En cambio, en la melodía anterior, las terceras las hacíamos al final del segundo compás. ¿Okay? Eso es clave. Entonces, sobre la primera posición, esta melodía suena así. Y ahí cambiamos a la tercera cuerda 1. Aquí hacemos algo que ya vimos anteriormente. En la segunda y tercera posición hacemos los mismos patrones que ya vimos anteriormente. Solamente cambia la melodía sobre la primera posición. Ahora veamos la cuarta y última melodía que pude identificar. Suena así. 1, 2, 3, 4, 1. Y para esta melodía, si te diste cuenta, vamos a tocar un patrón que se repite en nuestra mano derecha, pero sobre las tres diferentes posiciones que vimos en la mano izquierda. El patrón sería este. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y bueno, esas serían todas las melodías para tocar esta canción. Ten en cuenta que el artista original, cada vez que interpreta esta misma canción, nunca lo va a tocar exactamente igual a como fue la grabación original. Siempre le va a dar variaciones. Pero lo importante es aprender los patrones que se utilizan y luego tú ponerte a variar esos patrones en las diferentes posiciones y así disfrutar aún más de la canción. Y bueno, eso sería todo. Gracias.